Peñita, ¿cómo estamos? Ya estamos por aquí. Duco ha sacado un temita, Ley de Atracción. Reggaeton Season. Reggaeton Season, que se lo ha tatuado y todo. O sea, ¿se lo ha tatuado? Bueno, no sé si se lo tatuó, pero yo creo que sí, ¿eh? Sí. O sea, me suena, o sea, estoy seguro, confirmármelo por ahí por los comentarios. Pero nada, Reggaeton Season. Sabemos, porque el chaval se graba muchos stories escuchando al Feid, que es uno de nuestros reggaetoneros favoritos, que hemos reaccionado a su último disco. Y el chaval está como ultra dándole bola a reggaetonero máximo. O sea, y nada, está, yo no he escuchado nada. Yo el estribillo. Así que nada, vamos para allí. Ganas de escucharla, así que nada, vamos. También ha salido el disco Jay Cortez y tal. Timeless, que lo queremos hacer, pero creo que igual tiene copyright. Así que nos vamos a esperar un poquete para conseguir los permisos tal y ya le damos. Vale, no es coña que el vídeo pinta muy bien, O sea... Me ha recordado a alguno, a rollo bandido del Juno. A los Bo también. Sí, ¿no? Sí, el flow, sí. Rollo blanco y negro, sí. Tal... Y al de bandido también. Cuidado. Duco. Donde sea que voy, ella está. Dudo que nos puedan separar. Nos atraemos como un imán. Le di la luz y me juró lealtad. Estamos pegados por las fuerzas de los polos, como los caballos en todas mis prendas polo, como tu nombre cuando lo canto en un coro. Estamos conectados por la ley de atracción. Una de las cosas que más me mola del Duki es su expresión facial, hermano, sí. y su gesto, bro. Se ve que lo vive, sí. Eso me hace vivirlo mucho más. Siempre hace la de esta y la de esta. Cuidado con esa, y la boca también, apretando los dientes. Estamos conectados por la ley de atracción. Me llama, yo te caigo, tú sabes cómo soy. Y aunque siempre estoy en mi nota, y a ti que nada te importa, porque no lo arreglamos en la habitación, baby. Autotune al máximo y le queda muy bien. Le queda muy bien el autotune, o sea, con su voz. Súper medido. Y tema bastante comercial, pero a mí me gusta. Pero su flow. Sí, es reggaetoncito. Altas barras, Claro, es que eso es lo que mola suyo, ¿sabes? Como que puede ser comercial, pero mantiene... Pero te mantiene la barra potente. Te dice... Estás en todos lados como los Starbucks. Esa barra es buena. Tu foto en mi backpack. En mi mochila. Claro. Te queda muy bien mi snapback, rollo mi gorra. Claro. Y todos nos shipean, nos ponen el hashtag. Que shipear, yo de eso también. Como esos. Sí, pero yo me enteré hace un año de lo que era, en verdad. Es como, por ejemplo, shipear a Raúl Alejandro con Rosalía, ¿sabes? Rollo, claro, como... Dos famosos que dices, ojalá sean novios, ¿sabes? Ok. Yo entiendo que shipear es eso. Yo no lo tengo muy pillado, pero más o menos. Rollo, shipear al Tuti con una youtuber, ¿sabes? Lo entiendo, lo entiendo. Llevo una foto tuya dentro de mi papá. Qué linda te ves y te pones bien napa. Todos nos chipean, nos ponen el hashtag. Y como quieren tenerte lejito de mí, si siempre me la arreglo para verte. Y si supieran que estás mejor si estoy junto a ti, esos cabrones no querrían joderme. Ella es una diabla, solo quiere divertirse. La vida la jodió, pero ya no quiere estar triste. No para los pichea, conmigo no se resiste. Estamos conectados. Ese plano, de la cara, hermano. Chea conmigo no se resiste. Estamos conectados por la ley de atracción. Me llama, yo te caigo, tú sabes. Es que me encanta eso. Y aunque siempre estoy en mi nota, y a ti que nada te importa, porque no lo arreglamos en la habitación, baby. Me tienes juqueado como Gorilla Glow. Envidia que le tengo a ese búbalo. Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú te vas de nuevo como un déjà vu. Esperábamos a vernos después del school. Tipo, y vamos para los Q. Cuando preguntan por nosotros te... Ha dicho, esperábamos para vernos después de la school. Tipo 7, tipo 8, claro. Íbamos para los Q. Para los oscuro. Sí, pero ¿qué se refiere? ¿A las 7 de las 8 que anochecía? Claro, claro. ¿O con 7, 8 años? 7, 8 años me parece un poco... Me parece muy modo diablo, gordo, claro, activado. A 7, 8 años después del colegio. A las 7 o a las 8, tal... Ah, vale, sí, claro, no será de edad. Después de inglés, tal... Claro, después de la extraescolar. Sí, ya. Cuando preguntan por nosotros te sentí más cool. Yo soy tu chaval, juntos somos los Chicago Bulls. Ella es una diabla, solo quiere divertirse. La vida la jodió, pero ya no quiere estar triste. No para los pichea, conmigo no se resiste. Estamos conectados por la ley de atracción. ¡Ah, ese baile, gordo! La del cangrejito, gordo. Pero se lo baila muy bien, gordo. Y la tira la de pichar, que en verdad eso es muy... Muy latino, ¿sabes? Sí, muy puertorriqueño y tal, se nota ahí la... Ella no quiere estar triste, no para los pichea, conmigo no se resiste. Estamos conectados. A ver, cangrejo. ¡Ah! Me llama y yo te caigo, no sabes cómo soy. Y aunque siempre estoy en mi nota. Esa. Claro, la de la muñequita y todo. ¿Por qué no lo arreglamos en la habitación? Ha aguantado, la... Ah, me encanta esa. Tira los pasos prohibidos, me encanta, totalmente. Me encanta la del... Esto es un par para la historia, ya, a mí también. También te digo, me imagino al cámara rollo Duco. No tiene más pasos, tal. Rollo, tenemos todo el vídeo haciendo así, ¿sabes? Esos son sus pasos prohibidos. No, pero le queda bien, hermano. Ah, se lo baila muy bien. El vídeo está ultra guapo. El blanco y negro está guapísimo. Los planos esos así... Me encanta. Estamos y rollo, todas las bolas de básquet ahí están súper guapo. Y bien vestido, con el, Mercedes ese así, rollo vintage. Estás que me he encantado algún coche. Ah, el que tenía detrás. Sí. Bueno, me he encantado de que color era. Está guapo. Pero es que los pasos prohibidos me encantan, gordo. Transmite mucho, claro, me mola mucho como se lo baila y se nota como que lo vive. Porque también se le ve en la cara también. Sí, bueno, es así con la boca, se le mete el labio para adentro. Nada, no creo que sea el único, reggaetón. Yo también digo, es un tema que si fuera colabo también estaría guapo, ¿sabes? Hubiera entrado súper fresco. A un reggaetonero potente en una segunda estrofa. Un Feid, un Fercho, un Feid, un Jay Cortez, algo así, hubiera partido. Jay Cortez estaba... Mike Towers incluso podía ser el rollo. Flow, los Bob Flow... Sí. Y ahora voy al remix, de Ley de Atracción, ya lo veo. Yo creo que está súper pensado ya. No sé si el Feid es consciente de que el Duki es fan suyo, pero molaría algo, tío. O sea, me refiero, no sé si es consciente, pero no sé si el Feid es fan del Duki también, ¿sabes? O se la suda ya. Nada, chavales, darle a like, suscribiros y toda la pesca. Estaremos activos ahora. Estamos muy activos, porque se nota que ha empezado septiembre. Septiembre llega, gordo. La vuelta al cole, la peña sacando música como locos. Comprándose los rotuladores todos y las mochilas. Nos vamos viendo, chavales. Nos vamos, chao.